Tommy, soy el señor Crane. ¿Estás ahí? ¡Por favor, no me hagas daño! Tranquilo, chico. Se acabó. ¿Estás bien? Mi papá enfermó. Dijo que se estaba volviendo como los otros enfermos y que no podía seguir protegiéndome. Dijo que si salía del armario me haría daño, pero que cuando enfermara del todo yo estaría a salvo, porque él no recordaría que yo estaba allí. Tu padre te salvó la vida. ¿Dónde se ha metido? Se ha ido, Sammy. Nadie pudo hacer nada por él. Ahora tengo que llevarte con tu madre. Ojalá hubiera podido quedarme con ella. Roy, aquí Crane. Adelante. Tengo aquí a un niño pequeño. Lo ha pasado muy mal. Le vendría bien un poco de cariño. Enviaré a alguien allí en 5 minutos. ¿Podemos mandarlo de vuelta a la torre con su madre? Lo llevaré yo misma si hace falta. Gracias, Troy.
Ve, amigo. ¿Has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar. Sí. Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con mecha corta. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. Esa mirra. ¿Para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera nunca más. No sé qué diablos significa eso. Oye, una cosa más. ¿Sí? ¿Vas por ahí con un fusil? Deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero. Ese hombre es capaz de convertir una pistola de juguete en un obús. Me vendría mejor un silenciador, pero ¿dónde puedo encontrarlo? Esa es la cosa, que hace tiempo que no pasa por su taller. Mira en su piso, a ver. Creo que eso haré. ¿Trato hecho? Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada. Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio.